Oigan, hablemos de Sergio Mayer que eh, está enojado. Y es que ha estado siendo señalado por sus ex compañeros de Garibaldi, que lo señalan como hipócrita. Ayer lo comentábamos. Señalan que además ha estado como en complot con Televisa, amedrentando a los dueños de la Arena Ciudad de México, diciéndoles que no contraten a Garibaldi porque no tienen el derecho de, de la, del nombre, ¿no? Por eso ellos se tuvieron que cambiar el nombre y no se llaman Garibaldi. ¿No? Ajá. Entonces, Sergio Mayer eh, explotó ayer en una conferencia de prensa donde justamente estaba presentando eh, otros, otros eventos y se, en, y se enojó muchísimo con los medios, pero muchísimo, o sea, de verdad estaba furioso diciéndoles que, que, que no es cierto, que además no quiere hablar del tema, o sea, este Sergio Mayer siendo... Sergio Mayer, ¿no? O sea, ahora que estaba buscando justo fotos para poner, fíjate que hay muchas fotos donde siempre está con la mano apuntándole a los demás. Mm. Es como una persona muy violenta, siento yo públicamente. Es una figura pública muy violenta. Y, y hay muchas fotos de él y lo pueden buscar. Pónganle Sergio Mayer enojado y de verdad hay una cantidad enorme a lo largo de los años de él enojado. Ahora sí que es, una, es alguien que pues como que no controla mucho sus emociones, creo yo. Este, y pues ahí se enojó ayer también, se volvió a enojar. Pero yo digo, a ver, pues es una pregunta lógica. Ahora, lo que me decían en la mañana también es que lo que sucede es que los Garibaldi se quieren desligar por completo de la imagen de, de Mayer. Ahora que están este, regresando, sí, sí, pues tiene lógica. Sí, lo, del, el lo lógico, del narco, porque pues está muy dañada la imagen, no, con esto del libro de Anabel Hernández y ellos uh -huh. que están empezando, bueno, pues, resurgiendo, no, no empezando, sí. pues no les conviene, es cierto. Sí, 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 ya sí si lo razonas, dices, claro, o sea, ellos quieren tomar distancia como imagen pública y decir, no, yo no me involucro con este hombre. ¿no? Es que yo creo que lo están viendo como un proyecto a largo plazo, no lo están, uh -huh. lo están viendo como un regreso, sí. lo que pasó con Cabal, lo que pasó con OB7, ¿no? que tienen nueve, diez años en Noventas um, Pop Tour y llenan donde se presentan, entonces, pues a esto se les durmió, porque sí. ya tendrían nueve años también en Noventas igual y por obra de Sergio no sé uh -huh. a lo mejor porque no les permitía o porque no se habían, no se les había prendido el foco pero de pues, Y luego hay tres mujeres buen... ahí o sea, tres mujeres que luego les pueden decir, ay, da, mira, a ti te llevó Sergio Mayer con, con claro, algún arco. Sobre todo. Ajá. Mujeres, ¿no? O sea, empiezan estas dudas de hacia Pati, hacia Katia y hacia Luisa Fernanda, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que está bien que se quieran desligar por completo de la imagen de este señor. Y por eso le están sacando los trapitos. Por eso la güerita dijo, ah, no, pues a mí me hizo menos, dijo que yo no valía nada.